Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer la lectura semanal para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Y bueno, para el periodo del 25 de agosto al 1 de septiembre. Así que muchísimas gracias por eso, ese apoyo tan maravilloso que ustedes me dan semana tras semana. Gracias por esos comentarios tan bellos, por esas vistas. La verdad, señores, que yo creo que ustedes son el signo que más me apoyan. Así que no tengo cómo agradecerles. Gracias por ver siempre mis lecturas. Gracias por esos mensajes, por contactarme para lecturas, para trabajo. Señores, gracias, la verdad. No tienen idea cómo ustedes me llenan el alma. Así que bueno, si usted me oyó por primera vez, por favor suscríbase, denle like al canal y comparta ya los videos. Y bueno, bienvenido y bienvenida. Así que recuérdense que estas son consultas generales que no le puede acertar a todo el mundo. Pero bueno, yo siempre lo digo. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, revélenme todo lo que viene para el maravilloso signo de Tauro. Vamos a ver esos taurinos y esas taurinas tan bellas y hermosas. Que bueno, la verdad es que me dan tanto apoyo. Estoy sumamente emocionada, la verdad. Así que bueno, gracias. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que ustedes pueden estar teniendo algún tipo de pelea con algún ex o una persona de su pasado que la verdad está empecinada o empecinado en hacerle como que daño. Señores, cuídense. A ustedes le puede estar doliendo mucho la cabeza y es precisamente por estos ataques. La verdad es que ustedes tienen una enemiga o un enemigo bastante pesadito atrás, que yo le estoy viendo más como una expareja, que es como que no quiere dejar salir adelante a Tauro. Límpiense, háganse sus despojos, hagan sus revocaciones, porque la verdad yo estoy viendo una persona en pie de guerra aquí con ustedes. Es como que si tienen los guantes de boxeo. Tienen que tener mucho cuidado porque, bueno, Tauro va a estar en un periodo maravilloso de amores. Yo creo que se lo vengo diciendo desde hace mucho, pero aquí se ve que usted tiene muchas posibilidades de usted encontrar una persona estable con la que usted puede compartir por muchos años en su vida. Pero ¿qué está pasando? Que el demonio del ex o la demonia del ex, perdón, es que bueno, la verdad es que está saliendo medio dramático esta situación. Está como que acechándola o acechándolo usted. O no necesariamente tiene que ser un ex. Puede ser un desquiciado o una desquiciada que tenga una obsesión sexual por usted. Y estas energías a usted le están llegando. Así que, señores, háganse sus despojos, protéjanse. No traten de que su información se filtre. Por favor, no ande subiendo en redes sociales. Yo sé que es lindo poner en redes sociales que a usted le piden matrimonio, como estoy viendo aquí, que para un grupo de mis queridos taurinos o taurinas van a estar pidiendo matrimonio o le van a pedir matrimonio a ustedes. O le puede llegar una persona que va a querer compartir el resto de su vida con usted. Pero traten de no alardear, porque por ahí hay mucha gente loca. Usted, la verdad, que tiene muchos enemigos y muchas enemigas. Aunque usted no esté consciente de eso, aunque usted diga, Dios mío, pero es que yo no he hecho absolutamente nada en mi vida para que yo tenga esta persona atrás de mí con esa obsesión, pues déjeme decirle que sí, usted sí la tiene y usted sí lo tiene. Tienen que tener bastante cuenta, usted definitivamente le va a llegar una persona que tiene hijos y que ha pasado por algo parecido a lo que usted ha vivido. Y esa persona es como que se va a sentir tan feliz con usted que le quiere expresar todos los sentimientos que usted le despierta en el corazón. Aquí está saliendo que usted puede estarse como que enterando también de una proposición amorosa de una amiga o de un amigo. Otra cosa que está saliendo es que usted tiene que tener cuidado como con las ambiciones. Eso se lo digo principalmente para las mujeres, porque ustedes quieren quizás una relación estable, pero ustedes también están pidiendo y se están enfocando más en lo material. Y señores, la vida y las personas no valen solamente por lo material. Aquí yo veo que hay un grupo de mis queridas taurinas que ustedes incluso van a estar, si ustedes por ejemplo reciben un anillo de compromiso, ustedes van a estar tratando de ver cuál es el valor de ese anillo. Señores, en la vida no es todo lo material. Eso está sumamente mal porque la persona tiene más que ofrecer que lo material. Yo entiendo que el dinero y lo económico es importante, pero tampoco a ese nivel. Así que traten de
enfocarse en todo lo sentimental, que la verdad ustedes van a conseguir muchísimo más beneficios si ustedes se fijan más en lo sentimental que en lo material. Es el consejo que mis espíritus están dando. Aquí está saliendo la letra A. Definitivamente usted le puede llegar a su vida una persona con A o con doble A. Esta persona puede ser de Aries. Esta persona puede ser de Tauro también con su mismo signo. O esta persona puede ser de un signo de aire. Aquí está saliendo que una persona de signo de aire le va a abrir a usted los caminos y le va a dar una infinidad de bendiciones, no solamente en el amor, sino de bendiciones económicas, que lo puede ayudar a usted con conseguir trabajo o la puede ayudar con que la ponga en una empresa o lo ponga en una empresa. Aquí salen muchos hechos curiosos con niños. La verdad es que usted tiene que estar pendiente de sus niños, que no se vayan a caer, de que no vayan a coger ningún tipo de infección intestinal, porque se pueden estar sintiendo como medio mal, como que del estómago. También sus niños pueden estar recogiendo la mala energía que usted le está mandando. Háganse sus despojos. Eso es lo único que a mí no me está gustando de esta lectura. La verdad es que salen caminos abiertos, pero usted la verdad que tiene una loca o un loco atrás de usted. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Marsella. Vamos a ver Tauro. Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, por favor, revélenme el mensaje y todo lo que le depara el futuro a Tauro desde el periodo del 25 de agosto al 1 de septiembre. Vamos a ver, que no sean las cartas, sino ustedes. Mírenlo aquí. Ustedes se pueden estar sintiendo mal por una separación. Usted quiere estar pasando la página. Puede estar pidiendo al universo: Dios, por favor, déjame salir de esto. Míralo aquí. Definitivamente, mucha magia de una persona del pasado, mucha magia de una persona que a usted lo dejó o la dejó y le está volteando la vida, le está volteando las posibilidades de usted tener el amor verdadero. Señores, cuídense, esto no es un relajo. Y quieren que le diga una cosa, le pueden estar mandando muertos, le pueden estar mandando espíritus y enviaciones a su casa. Así que cuidado, yo estoy viendo una mujer de pelo oscuro aquí, que puede ser media llenita. Y estoy viendo también una persona masculina que puede ser media loca, que lo puede, la puede o lo puede estar amenazando de matarse si usted no vuelve con esa persona. Así que traten de hacer sus alejamientos, sus congelamientos, porque la verdad esto no está para nada lindo. Aquí sale este amor que, bueno, a mí me está representado como que no es del país de donde usted nació, no es de donde el país de donde usted vive. Y esta persona definitivamente sí llegó para quedarse, pero usted la verdad va a tener, esta persona del pasado le va a dar mucha agua de beber. Esta persona nueva que le llega puede ser una persona de tierra como usted. Y definitivamente va a tener muy buenas intenciones con usted. Así que háganse sus limpiezas, alejen a todo lo malo que anda por ahí, porque la verdad es que sí les anda rondando gente pesadita. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. La verdad es que usted va a estar envuelto en chismes y en habladurías en este periodo. Definitivamente es como que también esta persona, encima de mandarle brujerías, va a estar hablando mal de usted. Así que bueno, usted tiene que tener cuidado también con muchos gastos de dinero, tiene que tener cuidado en lo que gasta quizás en bebidas, en salidas sociales, porque la verdad es que el dinero le puede faltar, así como le entra, le puede faltar. Otra cosa que se ve aquí es entrada de dinero. Se ven aquí tres entradas de dinero y usted puede recibir la protección y la bendición de la Virgen. Así que bueno, está bastante bien. Vamos a ver. A ustedes le va a llegar una persona de signo de tierra con ascendente Géminis o puede ser Géminis con ascendente tierra. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Rider. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y ascendente. Vamos a ver desde el periodo de agosto 25 a septiembre 1. Vamos a ver mis espíritus. Por favor, revélenme el futuro de mis queridos taurinos.
Aquí está esta separación. La verdad es que esta persona los extraña con locura, pero la verdad es que también pasó mucho por la culpa de esta persona la separación. Ustedes la verdad es que se van a sentir cabizbajos y cabizbajas. Y esta persona de su pasado que se separó con ustedes, que bien puede ser una mujer o puede ser un hombre, porque estas son lecturas generales, la verdad es que le va a dar mucha agua de beber. Esta persona puede estar en una posición de que, mira, ¿sabes qué? No me da la gana de que tú seas feliz y no lo voy a permitir. Así que puede estar haciendo magias, puede estar pagando. Usted la verdad es que hasta se puede sentir deprimida o deprimido o bajoneado o bajoneada y es precisamente por esa magia. Yo la verdad veo que a Tauro le viene como que un regalo del cielo, honestamente, se lo veo en amores y se lo veo también en economía, pero hagan lo posible por echar atrás a esta persona y alejarla de su vida porque la verdad es que tiene una energía bastante nociva y bastante fuerte. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos taurinos. Vamos a ver, Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, por favor, devélenme todo lo que tiene que ver para Tauro en este periodo. Vamos a ver. Aquí está esta persona queriendo poner en contra quizás a hijos, queriendo poner en contra quizás a amigos en común y a familia. Señores, cuídense. Lo bueno es que se ve que, bueno, Piscis, perdón, Tauro, perdón, me equivoqué. Tauro resurge como de las cenizas. La rueda de la fortuna se mueve a su favor. Ustedes encuentran como mucha ayuda espiritual. Vayan mucho al mar, vayan mucho a la playa para que ustedes se quiten y se despojen de esas malas energías y sus caminos se abran. La verdad es que muchos van a estar probando de las mieles del éxito en cuanto a todo lo que tiene que ver economía, pero aquí sale que es una lucha constante de que usted, cuando usted vea que el dinero no les rinde, cuando usted vea que el dinero se le escapa de la mano, señores, ahí ustedes tienen que estar como que luchando con todas estas energías negativas y diabólicas que usted le está mandando. Aquí sale esta persona obsesiva, contratando quizás a personas para hacerle el mal a usted. A brujos o a brujas, aquí sale usted también como que en el final de un camino, en donde esta persona en algunos de los casos va a resurgir y va a venir como con más rabia y más ganas de dañarlo o dañarla a usted. Así que bueno, señores, cuídense mucho, háganse sus despojos, háganse sus limpiezas, hagan sus revocaciones. Porque la verdad es que se ve que a ustedes le quieren cortar no solamente amor, sino también prosperidad. Es como que unas ganas de odio, de, no sé, de quererle desestabilizar a ustedes la vida y de no verlos felices a ustedes con nadie, ni con, ni en ninguna circunstancia. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para Tauro. Vamos a ver, Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Tauro en este periodo. Vamos a ver. Vamos a ver, devélenme el mensaje para Tauro. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Teresa, ya descansa. Has estado muy ocupada o ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante, en el futuro resumirás conocimientos en acción. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Arcángel Miguel, estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva, bastante positivo. Así que bueno, ya saben, pidan la ayuda del Arcángel San Miguel para que los cuide y los cubra con su manto.
de todas esas negatividades. Vamos a ver cuál va a ser el día dorado para mis queridos taurinos. Aquí está saliendo el número 5. Bueno, le pueden estar sumando el 5 al 25, que viene siendo el 30. Vamos a ver los números de la suerte para mis queridos Tauro. Vamos a ver el 431. Vamos a ver el día más positivo para Tauro. Luego del día dorado va a ser el 4. Le pueden sumar el 4 al 25, viene siendo el 29. Los signos más compatibles para Tauro van a ser Libra y Acuario. Vamos a ver, y los menos compatibles van a ser Sagitario y Virgo. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro. Espero que les haya gustado, espero que les haya resonado. Gracias por ese apoyo maravilloso. Gracias por buscarme para consultas, para trabajos. Gracias por siempre estar ahí. La verdad es que yo creo que ustedes son el signo que más me apoyan, entre ustedes Piscis y Sagitario. Así que bueno, por favor suscríbase y denle like si me oyó por primera vez. Muchas bendiciones, les deseo lo mejor y cuídense de las personas obsesivas, porque la verdad eso va a estar a la orden del día. Es como que el pasado ustedes no lo deja avanzar, personas del pasado, mejor dicho. Así que muchas bendiciones. Bye, bye.